Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Yo soy María, pero como pueden ver, hoy no estoy sola, estoy con estas dos bellezas. María Fernanda. Hola. Y Maura. Ellas son profes en Spring Spanish y esta es la parte 2 de un video súper divertido que hicimos en Spring Spanish. Entonces, pueden verlos en el orden que quieran. Pueden ver primero este y luego el de allá, o primero el de allá y luego el de acá. Vamos a aprovechar que somos las tres hablantes nativas de distintos países para enseñarles o mostrarles algo que nos ha pasado hoy todo el día. Y es que como usamos palabras propias de cada uno de nuestros países, como que siempre tenemos que aclarar el significado de las palabras y hacer preguntas porque usamos jerga local, entonces sí. Les vamos a mostrar cómo diríamos una situación, como les vamos a escribir una situación en español neutral y cómo la diríamos como en slang, en coloquialismo, en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿de dónde eres tú, María Fernanda? Yo soy de México, pero del sur. Entonces, soy de la ciudad de Veracruz y también tenemos otro idioma allá. Claro. Aparte del mexicano. ¿Y tú, Maura? Venezuela, Margarita, que no es lo mismo que todo lo demás, tampoco. Y bueno, antes de... ¿Por qué estoy con ellas, no? Olvidé contarles eso. Nos encontramos aquí en Berlín, en Alemania, en Expolingua. Entonces estamos súper felices porque además quiero contarles algo. Como que llevaba mucho tiempo sin compartir otra vez con latinas, ¿no? Pues mucho tiempo, es como una semana. Pero fue suficiente. Las conocí hoy y fue una vez así como ese imán de ¡oh, por favor, latinas, vengan a mí! Así funciona, así funcionamos. Es un estereotipo y es la realidad. Como que hoy veíamos gente alemana que ya se conocía hace rato y estaban saludándose así, ¿no? Y nosotras recién... Sí, nos tomó 30 segundos para abrazarnos, ¡ah, María! Y gritar. ¡Maura, Fernanda! Digo, Dios mío, se nota que no somos de aquí. Se nota. El volumen también se nota. Y entonces, pues, ya que estamos las tres, nos pareció una súper buena idea compartir un poco de la riqueza latinoamericana, de la riqueza del español, y vamos a comenzar con las situaciones. Entonces, situación número uno. Cuando algo no tiene importancia, ¿sí? No es importante, o sea, te dicen que hay un problema, ¿no? Y alguien te quiere calmar y te dice, eso no es importante. ¿Qué dirías en Venezuela? Ok, disclaimer, ¿son groserías o...? ¿Qué dices tú? ¿Vulgares? ¿Palabras o expresiones vulgares? En muchas ocasiones lo serán. A nosotras no nos importa. Y de repente no son tan vulgares en nuestros propios países, pero si lo sacamos y lo decimos si en lo otro país... Si lo sacas de contexto, sí. Yo digo, me sabe a mierda. Como, por ejemplo... yo ahora te siento digo que como, suena horrible, pero sí. Ay, quedó como descuadrado el color. ¿Lo cambiamos o...? No, me sabe a mierda, déjalo. ¿Tú cómo dirías? Bueno, ustedes saben, y creo que también los que conocen a los mexicanos, es que tenemos palabras muy específicas en México. Y sobre todo el madres, que lo podemos aplicar a cualquier situación. Y en esta situación diríamos, me vale madre. Bueno, perdón, madre, no madres. No, bueno, ¿me vale madres o me vale madre? Y la mamá, que es lo más linda de uno, que es lo que lo lleva a uno. Uno debería decir como, me vale padre, que la mitad desaparece. Pero la mamá lo carga uno en 9 meses. Y bueno, en Colombia diríamos, me vale, pero me vale huevo. Wow. Me vale huevo. ¿A ustedes usan huevo entonces? Vale huevo. No. Curiosamente, algo que creo que entendemos en los tres países es solo me vale, como sinónimo de no me importa. Sí. Eso es un buen como chunk, como decimos en Spring Spanish. Me vale. Y es bien raro porque decir me vale es realmente no me vale, o sea, no me importa. Literal. Lo dices en afirmativo, pero estás negando la importancia de algo en realidad. Eso me vale. Bueno, me si vale. Lo quieren usar de una manera coloquial, no tienen que agregar ni lo que decimos nosotras. Pueden simplemente decir, me vale. Me vale. Es coloquialismo, vale. Van a parecer como nativos. Sí, y totalmente. Se usan todos. ¿Sí? De hecho, hay una canción súper famosa mexicana que es Me Vale, de Maná, el grupo de rock en español. Sí, sí. Me vale lo que piense la gente. Claro. Es mi vida. Claro. Ok, situación número 2. ¿Cómo dices en tu país cuando alguien es rubia o de cabello amarillo? Porque bueno, también el rubio latinoamericano es diferente al rubio, o sea, digamos, yo sería como rubia América Latina, pero de pronto en Alemania no. En Venezuela eres catira, si eres rubia. ¿Cómo? Catira o catire.
Catire es como el masculino. Hombre. De ah, wow. Ok, no es catiro. No, wow. Es catire. Catire. Wow, nunca he escuchado esta palabra. Yo había ¿no? escuchado catira, pero yo no sabía que era catire. Sí, el catire. Uh-huh. ¿De dónde viene? O de Shakira. Okay. ¿Y qué empatía tenemos, no? No nos acabamos no. de conocer. ¿Tú cómo le dirías? Ya ni me acuerdo por la palabra. Pelo amarillo. Ah, sí. Güera. Güera, ah, güera, güera o güero. Güera, güera. Además les voy a decir algo, de donde yo vengo, ahí es bien popular una nevería que siempre gritan güero, güera, no importa de qué color tengas el cabello. Eso, en Venezuela hacen eso, y si tienes los ojos claros y tienes el cabello marrón, alguien te puede gritar en la calle, ¡eh, catira! En Colombia es igual, pero te van a gritar, ¡mono, mona! Digamos, sí. Realmente mono o mona es alguien que no es moreno, básicamente de piel. O sea, en teoría es el pelo, es el pelo. Ya, ya, ya. Pero, digamos, no es sé. Que, pero mono no es, por ejemplo, porque en México decir, ¡ay, estás muy mona! O estás muy mona es como, estás muy lindo. No, o estás muy linda. Eso no significa para nada eso en Venezuela. De hecho, en Venezuela, mona o mono es súper peyorativo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Wow. ¿Como del animal? O sea, como que está diciendo alguien. Exacto, le estaba diciendo a alguien que es como el animal. No, en Colombia es el pelo como claro, realmente. Uh-huh. Pero no sé, por ejemplo, estás parqueando el carro, ¿no? Uh-huh. Y el chico que te ayuda a parquear. No es moreno, sino como de piel un poquito blanca y el pelo castaño, incluso más oscuro que el mío, le puedes decir mono. O sea, obviamente no es mono, pero se usa como coloquial. ¿Pero cómo le dirías al que te acaba de parquear el carro? Gracias, mono. Gracias, mono. O mono, ven, ven y le das el dinero, ¿no? Yo sé. Creo que no, yo tampoco diría así. Sería, creo que muy ofensivo, así. Ya. Bueno, pues es que algo que es bien curioso del español es que son cosas que si tradujeras o las sacas de América Latina serían raras. Pero, digamos, en español, y creo que en los tres países, decirle a alguien gordo o gorda no es ofensivo, sino de cariño. No, de hecho, te iba a decir justo que en Venezuela, para ese genérico, decirle a alguien mono. Es flaquito. Es flaco. También. Es flaco. También. Da igual de qué tamaño eres. O sea, en Colombia le dirías flaco, ven, o mono, ven. O sea, sí, claro. Claro. Ajá. Que por otro lado, hacemos eso con la familia también, y entonces todo el mundo es primo, hermano. Llamas a la gente así, le dicen a la gente, ¡primo! Primo aunque se usa mucho en el Caribe de Colombia. Como primo, ven. Incluso si no es familia. O sea, no es familia, es un genérico para llamar a alguien. Ajá, primo, ven. Y cuando ya son un poquito más amigos, hermanito o brother. Hermano. Ajá. Ah, mira. Nosotros decimos hermano y hermana. Así hemos estado todo el día. Literal, yo le he dicho a todos, o sea, yo he aprendido más colombiano y venezolano, lo que nunca había aprendido en mi vida. Entonces, y nos hemos divertido. Eso sí, eso sí. ¿Qué dicen cuando las llaman? Es decir, si yo me voy y te llamo, ¡María! Cualquiera de las dos, además. ¿Qué responden? Bueno, si es algo informal y nada más quieres como, si me gritas, oye, Fernanda, yo te digo, ¡eu! O sea, como, pero en México decimos, ¡mande! ¡Mande! ¿Qué dijiste? ¡Mande! Ajá, como si no entiendes bien o si quieres que te completen el mensaje. Exacto. Oye, Fer, ¿qué pasó? ¡Mande! O sea, mande es como decir, mándeme usted, así, ¿qué es lo que necesita? Claro. es algo muy típico de México. Sí, sí. En Colombia, como generalmente nos usteamos, como que alguien me diría, dígame. Dígame. O pues, igual como tú vas a decir ahora. Sí, yo digo dime. Ajá. O sea, es lo mismo, pero tuteando. Ajá, entonces en Colombia también diríamos dime, pero también es muy común escuchar dígame. O sea, como que alguien te dice algo. De hecho, lo vimos con un estudiante que cuando no entendió algo dijo dígame. Y yo dije, ella aprendió con alguien de Colombia. Como que no entendió, dijo dígame. Sí, y era una estudiante alemana, además. Perdón. No pasa nada, lo dejamos todo porque esto hace parte de América Latina, donde hablamos todos al tiempo. Ah, y realmente nos hubiéramos entendido, simplemente paramos para que ustedes entendieran mejor. Sí. Que podemos estar en dos conversaciones a la vez. Y María estaba hablando con unos estudiantes y luego estábamos Maura y yo platicando. Y luego, ay, espérate, esto me interesa, podemos platicar también. Entonces podemos conversar dos o tres al mismo tiempo. Mi pregunta era, ¿por qué se hablaban de usted? ¿O por qué se hablan de usted en Colombia? ¿Cuál bueno, es la...? Bueno, de hecho tengo un video en mi canal de YouTube que explica eso. Perfecto. Pero también tiene que ver con el que era un virreinato. Entonces venía con el tema del formalismo ahí muy marcado. Y otra cosa que también nos dimos cuenta es que tanto en Venezuela como en Colombia diríamos ¿qué? Y no es necesariamente eso, grosero. Eso iba a preguntar porque en muchos países de Latinoamérica no se contesta ¿qué? No. Es grosero, te enseñan tus papás a no contestar qué cuando te llaman. Sí, no. Yo digo qué sin ningún problema. No, en México se escucharía como muy maleducado, muy violento. O sea, por eso mandes como más neutral. En Colombia depende del tono. Si digo, ¿qué quiere? Pues claro. No. Pero ¿qué? ¿Qué?
O lo otro que dirías como, señora, señor, incluso ustedes son igual de jóvenes que yo, pero diría, señora. Eso lo hacen en Venezuela como en el llano. Pues está al lado de Colombia. Claro, pues sí. Eso es lo que yo me he dado cuenta hoy, que entre Venezuela y Colombia sí hay muchas similitudes entre el español. Sin embargo, o sea, nos entendemos perfectamente, pero esto ha sido súper rico encontrar la jerga entre México, Colombia y Venezuela, y que a pesar de que hablamos el mismo idioma, tenemos estas particularidades que me encantan, ¿no? Es lo más. Que al final, y que si no entiendes algo, de repente por contexto lo puedes como deducir. Sí. Y si no entiendes, pues preguntas, ¿no? O sea, aclara. Sí. Esa es la otra parte. No nos importa para nada el malentendido, pedir aclaraciones, confundirnos, decirle al otro, no tengo la más remota idea de qué estás diciendo. Es un chiste. Para nosotros es una gracia. Sí. La última situación. Cuando alguien toma licor, antes de estar borracho, o sea, cuando se pone alegre, ¿cómo está en México? Tenemos muchos anglicismos también en México, mucha influencia de Estados Unidos. Y decimos, estoy tipsy, estoy happy, pero... pero tenemos una frase que decimos, ya se me subió. Así como... El alcohol a la cabeza. Significa, ya se me subió el alcohol a la cabeza. Entonces es muy, muy típico. Oye, ya se me está subiendo. Así, para no asustarte, ¿no? No, igual también lo entenderíamos. Apenas se me está subiendo. También lo entenderíamos en Colombia, sí, ¿tú también? Sí, total. Y el happy es súper curioso porque en Colombia diríamos, estoy alegrón, no lo había pensado. Wow. Estoy alegrón. Wow. Yeah. Pero realmente como esa fase antes de estar borracho es estar prendido o estar prendo o prenda. Yeah. O sea, como, ya estoy prendida, ya estoy prenda. Ya. Yeah. Nosotros nunca diríamos prenda o prendo, pero sí decimos estoy prendido. O sea, de hecho, eso es lo que se dice en Venezuela. Puedes decir otra cosa, puedes decir, estoy como contenta. Ah, sí. Y la gente entiende por dónde va la cosa. Diríamos contenta o contentona también. Y pero hay una cosa súper venezolana que es Zarataco. Estoy Zarataca. Wow. Zarataca. Wow, no, es que yo no lo que pasa es que yo no creo que alguien que ya tenga el alcohol en su cabeza sea capaz de pronunciar Zarataca. Eso es lo que da risa, claro. Estoy Zarataco. Es una palabra muy compleja para el momento. ¿Te imaginas? Eso es Zarataquísimo. Bueno, mis amores, esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Maura, María Fernanda, gracias. Muchas gracias. Gracias. Creo que es de los videos más divertidos que he tenido la dicha de grabar. Y también vamos a tener unos shorts en el Instagram y en YouTube Shorts de Spring Spanish y Español con María, con otras expresiones que hemos encontrado y tenemos aquí. Estoy llena de cosas que hemos visto hoy. No olviden suscribirse si no se han suscrito a Español con María y darse una pasada por Spring Spanish. Suscribirse, y queremos que en los comentarios nos cuenten cómo les han parecido estas expresiones. Un besito.